diciembre. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo del 5 al 25. Hubo en tiempo de Herodes, un rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, casado con una descendiente de Aarón, llamado Isabel. Ambos eran justos a los ojos de Dios, pues vivían irreprochablemente cumpliendo los mandamientos y disposiciones del Señor. Pero no tenían hijos, porque Isabel era estéril y los dos de edad avanzada. Un día en que le correspondía a su grupo desempeñar ante Dios los oficios sacerdotales, le tocó a Zacarías, según la costumbre de los sacerdotes, entrar al santuario del Señor para ofrecer el incienso, mientras todo el pueblo estaba fuera en oración a la hora de la incensación. Se le apareció entonces un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se sobresaltó y un gran temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo: "No temas, Zacarías, porque tu súplica ha sido escuchada. Isabel, tu mujer, te dará un hijo, a quien le pondrás el nombre de Juan. Tú te llenarás de alegría y regocijo, y otros muchos se alegrarán también de su nacimiento, pues él será grande a los ojos de Dios. No beberá vino ni licor, y estará llena del Espíritu Santo ya desde el seno de su madre. Convertirá a muchos israelitas al Señor, irá delante del Señor con el Espíritu y el poder de Elías, para convertir los corazones de los padres hacia sus hijos, dar a los rebeldes la cordura de los justos y prepararle hacia el Señor un pueblo dispuesto a recibirlo". Pero Zacarías replicó: "¿Cómo podré estar seguro de esto? Porque yo ya soy viejo y mi mujer también es de edad avanzada". El ángel le respondió: "Yo soy Gabriel, el que asiste delante de Dios. He sido enviado para hablar contigo y darte esta buena noticia. Ahora tú quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto suceda, por no haber creído en mis palabras y que se cumplirá a su debido tiempo". Mientras tanto, el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que tardara tanto en el santuario. Al salir no pudo hablar, y en esto conocieron que había tenido una visión en el santuario. Entonces trató de hacerles entender por señas y permaneció mudo. Al terminar los días de su ministerio, volvió a su casa. Poco después concibió Isabel, su mujer, y durante 5 meses no se dejó ver, pues decía: "Esto es obra del Señor". Por fin se dignó quitar el oprobio que pesaba sobre mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En las familias sanas, los hijos son considerados una bendición. Con los niños se refuerza la estirpe y la importancia de un pueblo. Para los hebreos se añade otro elemento: la promesa del futuro reino mesiánico. Quedarse sin hijos significa quedarse excluido de esta esperanza. Pero el reino de Dios no solo nace de la sangre y de la unión carnal, sino de Dios, como dice Juan 1:13. San Juan el Bautista, que tenía que ser precursor inmediato del Mesías, nace también de las oraciones hechas por su padre Zacarías en el templo. La mudez temporal de Zacarías es un castigo por la falta de fe. Hay una diferencia evidente, parece que es lo que quiere hacer los textos, entre él y la Virgen María: "Dichosa porque tú has creído". Lo mismo ocurre en el diálogo con Dios. Primero tenemos que escuchar lo que Dios nos dice, y solo después tendrá fuerza las palabras de la petición que le dirijamos. La oración es un coloquio, un diálogo, y el diálogo exige confianza. Si falta confianza, la oración es estéril y el hombre enmudece ante Dios. Es un verdadero castigo que se corrige si se renueva la fe. Que el Señor los bendiga. Señor Jesús.
La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.